Yo sinceramente creo que fue la cuestión de arriesgarse un poco más, porque en los entrenamientos venía muy tranquilo, puse la goma nueva y no pude arriesgarme nada porque pusieron bandera roja, o sea que no podía terminar la vuelta. Creo que cuando salí a la hora de clasificar y abrí vuelta, lo único que quise era ir adelante de todos, de que nadie me moleste ni me estorbe, y salí decidido. La verdad que fui a arriesgarme, como si también podría haber hecho un trompo en la primera curva. Pero no fue así, en cada una de las curvas salió todo perfecto, así que por eso pudimos andar bien. ¿Sabías que hoy era la clasificación fundamental, teniendo en cuenta que mañana el clima puede llegar a complicar las cosas? ¿Por eso es que se arriesgó el todo por el todo? Sí, tal cual. Yo creo que había que salir decidido, hacer toda la vuelta perfecta y también está el tema del clima, así que, pero más que eso, era una cuestión de poder saber que tenía el auto el potencial. Y ¿Qué faltó el año pasado por ahí para poder redondear un poco mejor los resultados y mostrar lo que mostraron, por ejemplo, este fin de semana? no, fue una cuestión de reglamento con el palio. Nos hicieron perder mucho el tiempo, nos bajaron el reglamento, nos quitaron potencia porque siempre andábamos bien en las clasificaciones adelante. Pero a la hora de correr, el auto es muy ancho y muy alto, entonces necesitábamos más potencia. Por ahí, al hacer una vuelta en clasificación, salía la vuelta perfecta, chupado, y estábamos dentro de los cinco. Pero cuando largábamos una serie, se ponía un clio atrás nuestro y nos pasaba como parado y nos empezaban a pasar y nunca podíamos avanzar. Entonces, la verdad que varias charlas y pedidos de que volvamos a tener el potencial que teníamos el año pasado, no quisieron y yo ya venía perdiendo muchos puntos, así que era la hora de cambiar de auto. El auto campeón, estás usando nada más y nada menos, creo que eso te ayuda bastante, ¿no? Y pone presión usar el auto campeón. Es un auto que igualmente era igual al que yo usaba en el 2015 y 2016 cuando corrí en la clase 2. Así que bueno, eso me da la tranquilidad de saber que lo conozco, lo tengo tarreado y bueno, quedó demostrado hoy. Salimos en poquitas vueltas, nos metimos adelante. Así que contento, todo el equipo está funcionando bien, tanto Luciano que se metió quinto también, hizo uno en el segundo entrenamiento, Gabriel Escordia, así que creo que el equipo está encaminado, estamos rápidos y bueno, hay que seguir trabajando para seguir adelante. A la hora de cerrar la vuelta, ¿dónde está el lugar más complicado en un circuito que es todo complicado como Potrero de los Funes? No, creo que en toda la vuelta, hay que estar firme en toda la vuelta, son muchas curvas. En el caso nuestro tenemos un auto muy firme en lo que es la parte rápida del circuito, en lo lento tal vez no estamos del todo rápido, pero bueno, estamos trabajando para mejorar un poquito más el auto, para apostar a tener buen ritmo en el sprint y en la final y bueno, mantenernos ahí adelante. ¿Costó adaptarse a este circuito? En el caso nuestro la verdad que mucho no, giramos poquitas vueltas, hemos hecho rápida con la de la clasifica, 5 o 6 vueltas, enseguida el auto se mostró firme y pudimos meter los tiempos de punta. Así que creo que estamos bien parados. ¿Cuál es la sensación en el cuerpo del piloto con las paredes tan cerca? No, concentración absoluta, tenemos que estar al 100% concentrados, porque en cualquier descuido, cualquier error, cualquier pestañeada además, te pegas contra un paredón. Entonces hay que estar concentrado para que eso no pase, para ser veloces. La verdad que sí, arrancamos con el pie derecho. Sabíamos que íbamos a andar bien. En Rosario, la fecha pasada, podíamos haber andado un poquito más adelante y bueno, inexperiencia mía me llevó a terminar séptimo. Pero no, ahora este año venimos decididos a andar bien. Y bueno, ya creo que lo estamos demostrando. El campeonato este, en el inicio del campeonato este, ¿te encuentras con el punto justo de madurez en la categoría, en el Turismo Nacional? Digo, si necesitabas esas fechas del año pasado para tomarle la mano al equipo, a la categoría, a los autos. Sí, obviamente la necesitaba. Igual no, me falta mucha experiencia. Todavía me equivoco en pequeños detalles que acá para andar adelante los necesitas. No le puedes errar nada y bueno. Mismo ahora, yo creo que estamos para andar un poquito más adelante y quedé tercero por errores míos. Corriste en diferentes circuitos con este tipo de autos, es en el turismo pista y en el turismo nacional. ¿Es el más difícil que te tocó correr, Potrero? No sé si es más difícil, pero es más técnico. Tenés que ir concentrado al 100% en cuando te equivocaste, le diste el paredón o perdiste un segundo. Y en cuanto enlazás todos los sectores y haces una buena vuelta, puedes llegar a sacar diferencia como ahora en clasificación. Decía Nico Posco que tiene que mejorar un poquitito en lo lento con el Fiesta. Vos que tenés también un Fiesta, ¿cuál es la característica quizá que le falta o que se puede llegar a mejorar para mañana? Totalmente. Si nos basamos en el tiempo de Ortega, nos falta en lo lento, pero a todos.